Quiero que todos pongan atención. Pay attention, please. This is a list of irregular verbs. Okay. Aquí hay una lista de verbos irregulares. Básicamente le llamamos irregulares porque al conjugarlo, en otros tiempos, no cambian radicalmente. ¿Ya? No es lo mismo, sino que hay varios cambios. Pero eso ahora no es importante porque nosotros hemos acumulado dos tiempos, ¿verdad? Simple present. ¿Y el otro? Present continuous. Very good. Present continuous. ¿Ya? ¿En anteriores años ya han aprendido algún tiempo? Chico, hablo con 22 estudiantes. Y ni uno puede responder. ¿Están con sueño? No, solo esos dos. No han visto ni past, ni future, nada. Ya, solo los dos que hemos aprendido en este año. Ya, ok. Entonces, como solo aprendimos o tienen conocimiento sobre esos dos tiempos, no tomen en cuenta las otras filas por el momento, ¿ya? Porque la va a servir en un futuro. ¿Qué vamos a hacer con esta lista? Porque a lo mejor usted me va a decir, bueno, en base a la estructura de que hemos aprendido para formar oraciones, creo que lo más complicado, creo yo, porque si hablamos de subject, son nombres y los pronombres. Si hablamos de complementos, bueno, eso ya es parte del vocabulario que se le da a cada unidad. Pero creo que lo más importante, o a lo mejor que no tienen bastante amplio su vocabulario, es en los verbos. Para eso vamos a tener esta lista de verbos irregulares. ¿Ya? Que en sí, en infinitivo, acuérdense que en simple present, el infinitivo se lo utiliza. Y solo se aumenta dependiendo del verbo S-E-S, ¿ya? O I-E-S. Usted sabe cuándo. En simple present. O en este caso, también infinitivo. Infinitivo. Aquí dice, ¿no? Infinitive. ¿Ya? Toda esta columna. Las otras dos columnas no le tomen en cuenta todavía. ¿Ya? Ni en este quimestre, porque eso será para el siguiente. Para el siguiente año. ¿Ya? Aquí, arise. Por ejemplo, si lo queremos hacer una oración con simple present, debe ser igual. O si a lo mejor le aplica a tercera persona, ¿qué se le debe aumentar? En simple present, si es tercera persona. S. Very good. ¿Ya? Rises. ¿Ok? Y asimismo, en infinitivo, pero ahora sí hay que conjugarlo. Mayormente, si lo queremos hacer en present continuous, si arise lo queremos hacer en present continuous, ¿cómo sería? Racer. Arising, very good, ahí es, Yarelis. Se cambia la E por la I, ¿verdad? Muy bien, ¿ya? Y dependiendo, y también utilizamos en present continuous el verbo to be. ¿Ok? Que quede claro también, cosas que estamos repasando. Esta lista usted, en definitivo, usted se la va a aprender. ¿Ya? Usted va a ir como está aquí, usted tiene acceso al internet, te puede observar qué significa cada palabra, tiene un link, ¿ya? Que se desliza y te explica qué significa, aquí dice verbo, draw to lower level, ¿ya? Aquí están todas las definiciones. Hay varios verbos que los podemos utilizar, ¿ya? Para ampliar nuestro conocimiento. Esto va a ser importante porque yo, cada viernes, porque nosotros nos vemos hasta el viernes, cada viernes vamos a tener como un dictado, ¿ya? Dictado con oraciones, una actividad para yo evaluarlos y saber que están cumpliendo con revisar cada verbo. Por ejemplo, mañana se me ocurre que comenzamos solo con A, arise y awake.
el otro viernes vamos con A y B, ¿ya? De todos los verbos, ¿ya? Hasta el B. De buy, birds, boss, bill, ¿ya? Y así sucesivamente vamos aumentando en cada palabra. Le voy a enviar el link para que usted lo observe. Guarde ese link porque lo vamos a utilizar cada viernes. Y tener eso sería como una actividad en participación en clases. Es una nota más para el insumo 1. ¿Ya? ¿Sí está claro lo que vamos a hacer de este quimestre? ¿Sí? ¿No? Sí. Repite otra vez, por favor. A ver. En esta lista, sí, dice List of Irregular Verbs. Solo fíjense todos, solo fíjense en esto, en los infinitivos. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer? Primer punto. Entender el significado de cada verbo. Ya, por ejemplo, mañana vamos a tener de esto. Cada viernes vamos a tener como un dictado de verbos. Va a ser fácil porque solo van a ser dos. Pero ya el otro viernes ya comienza con A y B. ¿Ya? Tienen que saber cómo se escribe. Tienen que saber qué significa. Tienen que saber hacer oraciones en simple present, en present continuous, lo que hemos aprendido. ¿Ya? Aplicar muy bien el verbo. Y eso lo va a hacer, acuérdense que nuestra clase es de 60 minutos. Por lo general, lo vamos a cerrar en 40. Y usted va a tener esos 20 minutos para que realice, para que estudie, para que vaya leyendo acerca de estos verbos. ¿Ya? Que básicamente es para que usted aumente su vocabulario, porque a lo mejor no sabe qué verbo ir, o algo todavía le falta para poder formar oraciones. Aquí hay bastantes verbos que le pueden ayudar y a comprender alguno, porque algunos me dicen, sí, profesor, no sé cómo formar una oración porque no sé los verbos. Bueno, aquí está la lista de verbos. Usted la tiene que aprender para la actividad que vamos a hacer el viernes. Como le digo, como un dictado y con oraciones. Ya, vamos a utilizar mucho las herramientas de Zoom para esto. ¿Me confirma si ya recibieron todos el link, por favor? Profesor, sí. Una pregunta. ¿Vamos a comenzar primero con la A o...? Claro, solo con la A. Mañana solo con las dos. Arise y awake. Ya el otro viernes. Lo que vamos a hacer es practicar hasta mientras. La otra semana comenzamos con la B. Claro, la A y la B. Ya. Ay. No es que solo va la B, sino la A y la B. Es como acumulativo. ¿Ya? Ok. Mañana solo es las dos. Arise y awake. Tampoco le va a mandar esto. Ni que fuera tan malo como que recién llegan y ya enviarles bastante. Tampoco así. Ok. Bueno, ahora sí vamos. Con las clases en sí. Mañana no se olvide de eso, por favor. No comience con el pie izquierdo. ¿Me confirman si ya recibieron todos el link, por favor? Igual se los voy a dejar en el modo para que usted lo pueda observar. Profe, ahorita tengo un problema de la computadora. Voy a apagar la computadora, voy a apagar un rato la cámara para darle la que no me va a ayudar. Ok, muy bien. Gracias, profe. Hoy vamos a dar una introducción muy cortita acerca de esto. There is a new topic of the unit 4. There is clothes and accessories. A lo mejor ya lo vieron en algunas partes, en algunos libros o en años anteriores. Pero vamos a hundir más del tema. Clothes and accessories. Clothes. ¿Qué significa clothes? What is the meaning of clothes? No se peleen por participar.
Carlito, ¿qué dijo? Ropa. Sí. Very good. Excellent. Muy bien. Clothes. Ropa. ¿Ya? ¿Cómo se pronuncia, Dayana, esa palabra? La primera. This one. Close. Close. Como conté al final. Porque me dices close. Close es cerrar. Close. Close. Very good. Close. Ya, conté. Porque es TH. Close. Muy bien. And accessories. ¿Qué son accessories? What is the meaning of accessories? Accesorios. Muy bien. What is the difference? What is the difference between clothes and accessories? What is the difference? Que la ropa lo debe llevar siempre, los accesorios son opcionales. In English. Cada vez que usted participe en inglés, se va a llevar un punto más. Y cada vez que usted hable en español, va a tener un punto menos. No creo que sea mentira, voy a anotarlo. Ok. What is the difference between clothes and accessory? Clothes, what is clothes and what is accessory? The materials, the size, I don't know. What is the difference? Tómese su tiempo. Si tiene la idea, escríbala. What is the difference between clothes and accessories? Okay, read please, Victor, this. Yeah, no, guys, please, don't write in the chat. Tell me, speak. Tell me. Accessories accompany the clothes. Accessories you can use with the clothes. Yes, it's correct. Victor, read. Clothes are well used and accessories can be put on anytime. Anytime, very good, Victor. Excellent. Muy bien, Thais. Thais y Orrala. Bien. Excellent. Muy bien, los dos. Okay, very good. Both are correct. Clothes. You can use all the time, and accessories can be put anytime or sometimes, hardly ever, depend of the person. And the difference is the materials. For example, clothes are made of cotton, por si acaso, cotton, algodón, okay? The cotton, and accessories is about metals, like earrings can be. When the girls use in the hair, earrings, okay? ¿Qué significa earrings? Algo que se pone aquí, en oreja. Arete. Very good. Arete. Pendientes, very good. There is about definition, please copy that. Clothes or clothes is a collecting term of garments, items worn on the body. Clothes can be made of textiles, animal skin, or other thin shapes of materials put together. Okay, that is clothing or clothes. It's a collective term of garments. Items worn on the body. Clothes can be made of textile, animal skin,
or other shape of materials. Okay. Vamos. Vamos por parte. Clothes, clothing or clothes. ¿Ya? Clothing or clothes es lo mismo. ¿Ya? Es dependiendo de la conjugación que hagan. It's a collecting term of garments. ¿Qué? What is garments? ¿Ya? Si no sabe, anote el vocabulario, por favor. En el primer trimestre a lo mejor se salvó de no presentarlo. En este sí. What is garments? ¿A qué se refiere? Garments. Anoten el vocabulario, investiguelo y me dice. What is garments? Prendas, ropa. Very good. Prendas, equipamiento. Vestido. Yes. ¿Ya? Yeah. Más habla en general. Garments, prendas. ¿Ya? Yeah. Garments, prendas. ¿Ya? Yeah. Garments. Ya usted sabe cómo va el vocabulario. Creo que ya no tengo que decirlo. Garments. Dave, Kimi, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Garments. Garments, very good. Jean-Pierre, ¿esta palabra cómo era? This one? Clothes. Clothes, very good. Muy bien, Jean-Pierre, excelente. ¿Ya? Yeah. Clothing or clothes is a collecting term of garments. Ya se pueden entender mejor con algunas palabras. Items, ya sabemos que es items, lo decimos hasta en español. Items, worn on the body. Clothes can be made of textiles, animal skin, or other thin sheets of material put together. Por aquí, creo que una palabra ya no conocen. Skin, cuando vimos description, ¿qué era? ¿Qué quiere decir animal skin? El animal. Very good. Muy bien, Daniel. ¿Ya? Animal skin. That is the definition. This is about definition, guys. Okay? Definitions. There is the definition of clothing or clothes, and that there is an accessory. There is another definition of accessory. An accessory can be any piece of clothing that you wear or carry as long as it isn't part of the main outfit. An accessory can be any piece of clothing that you wear or carry as long as it isn't part of the main of outfit. Sí, creo que han escuchado esa palabra, ¿no? Outfit. ¿O no? Sí. Todos. Si la conocen o no saben qué significa outfit. Significa atuendo. ¿Qué significa, María Sol? Atuendos. Muy bien, ¿ya? Esto, a lo mejor a alguien que le gusta ver algún famoso en Instagram, no sé. Siempre dicen, bueno, este es mi outfit, ¿ya? Es como estás vestido hoy, ¿ya? Main outfit, ¿ya? Pero vamos a la parte más importante. An accessory, aquí dice algo muy claro del accesorio. Can be any piece of clothing that you wear or carry as long as it isn't part of the main outfit. Esta parte es importante. As long as it isn't part of the main outfit. So, what is the main characteristic of the accessory that different or make the difference between clothes and accessory? What is the principal difference? I don't know, there are different materials that are different weight items, but what is the principle? The
principal difference between clothing and accessory? Ahí lo dice. What is the difference? ¿Por qué un arete no puede ser considerado una ropa? ¿Por qué una gargantilla no puede ser considerada una ropa? Si me la estoy poniendo. Es algo pequeño. Pero yo puedo utilizar unas sandalias y eso sí es ropa. Y es relativamente pequeño si lo comparamos con un pantalón o una camiseta. Porque una cartera puede ser o un... ya, los accesorios son como una decoración, como algo más. Very good, there is about, pero in English, ¿ok? Participaste, pero no te das punto porque no lo dijiste en inglés. An accessory can be any piece of clothing that you wear or carry as long as it isn't part of the main outfit. Very good, ¿ya? Es cualquier pieza de vestir, de ropa que puedes llevar o usar mientras no sea parte del outfit principal, ¿ya? Un arete no es parte principal de un outfit. ¿Cuál es la parte principal? Lógicamente, cubrir nuestro cuerpo de la mayoría de las, de la cintura de arriba hasta abajo, que es lo más importante, ¿ya? En sentido de vestir. Una camisa, una blusa, un pantalón, una falda y zapatos o tacos. ¿Ya? De ahí, digamos, algún accesorio, sombrero, arete, gargantilla, pulsera, billetera. ¿Qué accesorio puede ser más? Cartera. Bueno. Aquí en las diapositivas están más descritas. Okay. So, there are many different ways to describe clothing. For example, there are many different types of shirts. Okay, shirts, shirts, shirts. ¿Qué significa shirts? Camisas. Camisas, very good. Camisas. Okay. Short sleeve shirts, long sleeve shirts, shirts with V-necks, polo shirts, button-up shirts, dress shirts, etc. ¿Okay? Esto quiere decir que hay diferentes tipos de camisas, que eso lo vamos a aprender mañana. Hasta aquí, ¿tiene una duda acerca de la diferencia, más que nada, about clothes and accessory? No. ¿No? ¿Alguna pregunta? Eso es lo que básicamente vamos a ver hoy. Ya, ya tiene el link, por favor. Ya sabe lo que vamos a hacer mañana con los dos verbos que nos toca del A. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, espero que hayan copiado esto. Igual, las diapositivas se las voy a subir hoy mismo para que ya les vaya pasando. Y claro, los que tienen portafolio digital, la vaya adjudicando y bueno, carpeta y cuaderno ya lo va realizando. Ya tiene el link en el chat.